En la tarde de hoy recibí una comunicación de una persona que ha estado siendo mencionada, señalada por múltiples historias periodísticas. Y finalmente pude conversar con él y me dijo, ya estoy molesto con este asunto, quiero hablar. Y yo le dije, ¿estás dispuesto a venir a Jugando Pelotadura? Me dijo, sí, yo quiero, estoy vestido, voy para allá. Y yo le dije, bueno, pues te voy a separar un espacio, cancelamos a unas personas y aquí está. Él ocupó, fue comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras, don Víctor Rodríguez Bonilla. Don Víctor, bienvenido. Un placer, muy buenas tardes. ¿En qué momento usted dirigió esa oficina? Yo comencé en... Tuve solamente un transcurso de 6 meses dentro de la oficina. ¿Seis meses? 6 meses, de junio a enero 11, que es cuando yo le renuncio al gobernador Pedro Pierluisi. ¿Usted le renunció a Pierluisi? Sí. Pero estuvo en un periodo con Wanda Vázquez. Con Wanda Vázquez. Que usted llega con Wanda Vázquez a esa posición. Muy cierto. Vamos a ir, vamos a darle en plata y ir directo al punto. Claro que sí. Como hablamos por teléfono hace escasamente unos minutos. A usted se le menciona como la persona que sustituyó a Joyner, específicamente la persona, George Joyner, que era comisionado de instituciones financieras, ¿correcto? Efectivamente. Y se menciona que Joyner no quiso acceder a unas presiones políticas que se le estaban poniendo para que ayudara al famoso banquero Julio Herrera Belutini. Para ayudar supuesta y alegadamente a las instituciones financieras que él representaba. Sacan a Joyner de forma forzosa y lo traen usted para que usted ayudara al banquero venezolano. ¿Qué de cierto es eso? Ok. Primero que nada, nuevamente gracias por la oportunidad que me das. Yo sé que esto ha sido con mucha premura y, y tal vez he cambiado hasta el formato del programa. Es correcto. Pero lo hago porque la verdad tiene que siempre salir al aire. Cuando a mí se me nombra como, se me nomina para ser comisionado, paso por todo el proceso del Senado, lo correspondiente de acuerdo a la Constitución para hacer El trámite normal para ser comisionado. Sí. Luego de eso, paso por todo ese proceso, haciendo la historia que ya te hice por teléfono. Comienzo mi incumbencia como comisionado. De inmediato radico una inhibición por aquellas entidades que yo atendía como consultor, bien sea de manera parcial o de manera indirecta, con aquellos bancos que yo hasta la traje aquí para que quiero compartirla con ustedes. Porque la ética me dice, y la ley en Puerto Rico, y la dignidad como persona dice que yo no puedo atender personas como comisionado que yo había atendido como consultor en el pasado. Entre ellas se encontraba el Banco de Bancrédito International Bank, que dirigía, como bien tú mencionas, Julio Herrera Belutini. O sea, que usted pide una inhibición de cualquier cosa que se pueda discutir de este banquero venezolano porque usted había trabajado con él. Sí, de manera indirecta yo asesoraba al comité de cumplimiento de ese banco, porque mi especialidad toda la vida ha sido, por más de 35 años, yo me he dedicado a la investigación de crímenes financieros a través de toda la industria, bien sea, yo trabajé para el FDIC, trabajé en Banco Popular, yo era el Global Compliance Officer de Banco Popular. Y en mi práctica privada me dedico a ayudar a bancos a que puedan desarrollar programas de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero estrictamente dirigido a la prevención del lavado de dinero. Esa es mi especialidad de toda la vida. Inclusive, soy miembro de la Academia Ciudadana del FBI y nos dedicamos a ese tipo de labor por muchísimos años lo he hecho. Voy directo al punto. Ajá. Usted recibió llamadas de la gobernadora o recibió llamadas de alguna persona llegada a la gobernadora para que usted me provocara algún beneficio para este señor venezolano director del banco. Jamás, jamás. Y quiero clarificar algo, a lo mejor me adelanto, Ferdinand. Se ha mencionado el nombre del señor Fajad, que no sé ni el apellido de él. Sí. Esta persona yo nunca la he conocido en mi vida. Yo nunca he conversado, nunca me he cruzado un paseo con este caballero. No sé quién es. Se oye hablar dentro de la industria que está atado a uno de los inversionistas de la ley 2022, que es el señor Paulson. Pero señor, yo nunca he conversado ni he tenido, no he tomado ni un vaso de agua con él. Pero fue alguien, la gobernadora lo llamó. Jamás. Bueno, quien me llama a mí para indicarme que estoy nominado es el señor Pavón, que en ese momento era el secretario de la gobernación. Pero fuera de eso, para este tema en particular que le estoy hablando, de hacerle favores o conseguir alguna ayuda,
para esta institución, para este señor, para Fajad? Jamás. Añada. ¿Quién lo visita? ¿Hay alguien que lo visita a usted su oficina? Sí, eso es lo que quiero entrar. ¿Quién lo visita? Luego de estar en mi incumbencia, yo recibo una visita de un caballero que se llama John Blakeman. Este señor John Blakeman, que entiendo que tiene una relación muy cercana a alguien dentro de Bancrédito, creo que sí. Es a la presidenta del banco. Sí. Se presenta a mi oficina, me mandan unos textos. Frances Díaz, licenciada Frances Díaz. Frances Díaz, exactamente. Se acerca a nuestro edificio en OSIF, se reúne conmigo, me plantea el elemento de... Este banco está siendo examinado hace varios años. Pero, Rodríguez, una pregunta. Ajá. ¿Se acerca usted antes de que usted fuera nominado o después? Luego, como incumbente, como incumbente. Comisionado. Okay. ¿Cuánto como tiempo comisionado? Después? Yo le diría unos meses después de meses. Mi nominación. De yo estar incumbente ya en la oficina. Ok, llega Blakeman. Llega a mi oficina, me plantea el hecho de que el banco tiene este problema, que el banco está siendo examinado, qué sé yo, y me dice en una frase que a mí nunca se me ha olvidado y se lo expreso a mi familia en varias ocasiones: ¿qué vamos a hacer aquí? A mí eso me ofendió, Ferdinand. Yo soy una persona que tiene dignidad ética y moral. Y yo le dije, tú no sabes con quién tú estás hablando. Esto a mí me ofende, esto es antiético. ¿Él llega en su carácter personal o llega representando a alguien? Porque vamos es un término inclusivo. Muy buena pregunta, licenciado. Okay. Okay. Lo que yo entendí siempre que iba en representación de Banco de Crédito International, fue lo que yo pude entender dentro de la conversación. Luego de ese evento tan desagradable, yo me comunico con las autoridades federales y le explico lo que está pasando. ¿Quién es la autoridad federal? ¿Con quién? O sea, FBI. ¿Usted llama a quién? Yo tengo un... Precisamente habíamos hasta renovado el nuevo MOU con el FBI. ¿Usted llama al FBI? Claro. ¿Y qué le notifica? Eso que le estoy diciendo. Lo que, el intercambio que usted tiene con Blakeman. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué ocurre posterior? Yo lo expreso todo, se entregan los documentos, inclusive... Yo hace unos meses atrás volví a sentarme con el FBI, discutimos este tema nuevamente, se recapituló todo lo que yo había dicho, se entregaron los documentos de mi inhibición, ¿Usted se ha vuelto, usted sigue colaborando con el FBI sobre eso o no? Siempre lo haré. ¿Pero ahora mismo está colaborando? No lo han vuelto a llamar. Luego de esta llamada, o esa reunión que tuve con ellos hace varios meses, no he tenido ningún contacto con ellos. Pero una pregunta. Usted dice que usted... Cuando lo fue nominado, que no sabemos todavía quién fue el que lo recomendó, pero cuando usted dice que usted fue nominado, ¿usted se inhibió de trabajar con clientes que usted había trabajado anteriormente, correcto? Efectivamente. Ok. ¿Quién operaba, quién manejaba, quién tomaba decisiones con esos clientes con los que usted se inhibió? Lo que pasa es que esos clientes, para dar una explicación bien breve... Al decir clientes son, cuando uno es comisionado, uno se convierte en regulador. Al yo ser regulador de esas entidades que yo había servido como consultor, me tengo que inhibir porque sería antiético el que yo atendiera temas de reglamentos o de exámenes. ¿Pero quién toma decisiones si usted se inhibe? ¿Quién toma? Yo. No, pero si usted se inhibe dentro de OSIF, ¿quién toma decisiones? Ok, yo asigné al subcomisionado de Administración Financiera, al licenciado Dalmau, que trajo aquí el documento para poder entregarlo, sí. Quiero volver al tema del FBI. Usted llama al FBI, ¿sí? Le notifica al FBI que el señor Blakeman le hizo un acercamiento impropio, inadecuado, que usted entiende ¿cómo le dice él? ¿Qué vamos a hacer? Es antiético para mí. Es antiético. Sí. ¿Qué pasó? ¿Eso abrió una investigación? ¿No abrió investigación? ¿Qué pasó? Quedó allí. Yo sé que... ¿Usted no ha vuelto a hablar con el FBI? No, pero quiero contarle algo que ocurría en el transcurso. Yo sé que el FBI visitaba semanalmente o cada 2 semanas la oficina de OSIF. Atender temas, entiendo yo, porque no podía estar en esas reuniones, lógicamente por mi división, relacionados a bancos internacionales. Esas reuniones yo nunca participé. Quien participaba era el licenciado Alejandro Dalmau, que es el subcomisionado actual de OSIF. Inclusive yo hasta salí de la oficina para ser más prístino en el proceso. ¿Cómo Blakeman saca una cita? Ellos le mandan un mensaje de texto. ¿Quiénes son ellos? ¿La fortaleza? Él. No, el señor Blakeman. El Blakeman le envió un mensaje de eso directo a usted. Exactamente. Y usted va al FBI porque usted entiende que hay algo antiético, pero yo le digo, no todas las personas que entienden que hay algo antiético van al FBI. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál fue su criterio
¿cuán robusto, cuán fuerte, cuán determinado fue esa visita para que usted decidiera ir al FBI? Muy buena pregunta. Cuando a mí él me entra en la, comienza la conversación, él habla relacionado al criterio de examen que se estaba utilizando con este banco. Específicamente de que yo me involucrara, esas fueron las palabras de él, me involucrara en cambiar ese examen para el banco. Eso es totalmente ilegal. Usted no puede pedirle a un regulador que cambie un examen con un criterio de examinador. Yo fui examinador también bajo el FDIC. Eso es incomprensible y yo sabemos todos que esto es ilegal. Bonilla, cuando Rodríguez Bonilla, Rodríguez, cuando usted escucha todas las historias que se están desarrollando de que usted colaboró para beneficiar a este banquero, ¿cómo usted se va a desligar de esto? Yo la evidencia que tengo es una clara, es documental. La oficina del comisionado sabe cuál fue mi participación. Podría haber sido su participación con el FBI, pudo haber sido el que abrió la puerta a esta investigación. Eso lo desconozco. Le hago dos preguntas. No sabría decirle. Con Víctor. Puede ser, no sé. Desconozco. John Blakeman, ¿le hizo en algún momento alguna representación de que él trabajaba o era una persona muy allegada a la gobernadora Wanda Vázquez? En esa circunstancia específica, él me hace una representación que representa en ese banco, en lo que yo entiendo, esa Bancrédito International. No mencionó la palabra o el nombre de Wanda Vázquez en ningún momento. Jamás. Le hago otra pregunta. ¿Pero por qué usted le da la cita a Blakeman si usted no lo conocía? Tiene que haberle dado la cita porque venía de parte de Fortaleza. No, él se comunica conmigo indicándome que quiere hablar a nombre de Banco Crédito International. Fueron unos minutos. Yo lo que hablé con este caballero fueron... Cuando no llegan a tres minutos. Cuando él lo visita, ya usted había pasado, era parte de la academia del FBI. Yo hace 18 años que soy parte de la academia. Ese fue uno de sus errores. Fue a donde una persona a pedir una ilegalidad, una persona que trabajaba con el FBI. Y yo, inclusive yo puedo nominar hasta miembros a la academia del FBI Ciudadana. Y pues que pasamos, como ustedes saben, para estar en esa academia, se pasa por un sedazo, un clearance. O sea, no, pero no antes, antes de esa reunión, ¿usted había visto a John Blakeman anteriormente? Sí. ¿Dónde? Lo había visto cuando fui nominado al Senado. Yo lo vi en una reunión que él estaba allí. Me acuerdo que tuve una reunión con el senador Tomás Rivera Chats. De las reuniones esas que tienen los nominados con él, estaba en su oficina también. Y en cosa que me dio, no es normal, o sea, yo no conozco a este caballero. ¿Y luego me entero que tiene una relación con esta señora, con la presidenta del banco? Para terminar, porque ya tengo que pasar a los abogados. Sí, claro que están sí. Aquí. En todo este asunto que se dice por la propia gobernadora que probablemente en horas o en días la puedan acusar, arrestar, ¿usted no ha sido entrevistado ni llamado por ninguna entidad federal sobre este asunto? No. Teniendo usted una posición tan importante como esta. A excepción de la reunión que le acabo de comentar. Que tuve una reunión hace unos meses atrás con el FBI, con la División de Integridad. Volvimos a retomar todo lo que se sabía ya de Blakeman. Se le entregaron los documentos correspondientes que te los traigo para que los tengas también para tu uso y consumo. Si lo necesito más adelante para seguir dando, ¿te está disponible? Permanentemente, yo creo que la verdad... Ok. Es importante en todo este proceso. Pero bueno, quiero agradecerte la oportunidad que me das porque me provocó preocupación, no solo a mí ni a mi familia, el que se esté hablando de que yo haya colaborado en un proceso que yo desconozco. Yo ni voto, Ferdinand. No sé si estoy bien lo que digo, pero yo no voto. Pero no, nunca estoy involucrado en ningún proceso político. Gracias, don Víctor. Ya hablaremos. Un verdadero placer. Vamos a ver qué pasa en el camino.